Avui ens acompanya una de les bandes amb més seguidors d'Espanya que també triomfa a Sud-amèrica. Han publicat 5 discos d'estudi, cada mes els escolten més de 1.300.000 persones només a Spotify. Tenen cançons que freguen els 100 milions de reproduccions en aquesta plataforma. Han omplert el Within Center de Madrid en diverses ocasions, ho tornaran a fer el 21 d'abril d'aquest any. Han estat nominats als Grammy Llatins. Willy Bárcenas, Antón Carreño, Taburete, bon dia. Bon dia, com estàs? Oye, vuestro disco anterior se llamaba La broma infinita, sí. Porque la industria, a pesar de estos números que ahora repasábamos, no os tomaba en serio. ¿Con este Matadero 5 os empiezan a tomar en serio? Yo creo que no era tanto la industria en sí. La industria al final sí que ve lo que estamos haciendo y sí se da cuenta de los logros que hemos ido consiguiendo. Yo creo que era un poco para una parte de la gente en general, ¿no? O sea, como Taburete a veces se ha ridiculizado un poco, se ha estereotipado, no se ha hablado de otras cosas que no tienen nada que ver con la música. Y bueno, pues queríamos decir que para ser una broma estaba durando bastante y estaba yendo bastante bien, ¿no? Y la verdad es que es un disco, bueno, era un disco quizá más melancólico, un poco más, pues también por la época en la que sale, ¿no? En la época de la pandemia y demás. Y en este disco nuevo, bueno, pues era como un renacer en cuanto a estilo, en cuanto a sonido, en cuanto a la actitud del disco, que era un disco mucho más alegre, más divertido. Y bueno, la verdad es que a mí me gustan los dos contrapuntos. O sea, sí, pero sí que a partir de ese disco de La broma infinita y con este, sí que hemos notado desde 2020, 2021, que Taburete la gente se lo toma más en serio, que nos ven como un grupo consolidado y se refleja en las colaboraciones que hemos conseguido en este disco, que en otras ocasiones nos había costado colaborar con artistas que nosotros queríamos y ahora ha sido más sencillo, o sea que sí que notamos que ese respeto y que se valora nuestra música mucho más. Claro, dices colaboraciones, sin ir más lejos, José Mercé en el tema nostalgia, además una ranchera. O sea, os habéis dado la ranchera y con José habéis Mercé. Convencido a José Mercé sí, sí. Y habéis parido esto. No me puse a pensar que pensaran de mí por todas mis canciones. Vuelo bajo feliz, soy un puto delfín y repito dolores. Oye, ¿cómo ha sido trabajar con José Mercé? Pues un sueño, ¿no? O sea, nos fuimos a grabar en julio a Sanlúcar de Barrameda, un estudio mítico de flamenco, donde había grabado el Torta, el Capullo de Jerez, pues gente muy grande. Y verle allí, sobre todo verle tan emocionado con la canción, porque a él le encantó. O sea, cuando se la mandé, realmente no era una colaboración que salga porque somos amigos o porque tal. O sea, no os conocíais, ¿eh? Nos conocíamos de habernos visto un par de veces, saludarnos y tal, pero no había ninguna relación. Entonces él la hizo porque le gustó muchísimo la canción, ¿no? Y verle allí, en el estudio ese, con tanta pureza, el tipo cantando, abrazándose así, sintiendo la canción así, a mí me emocionaba, ¿no? Y luego muchos piropos que me dijo que para mí eran una locura, ¿no? O sea, ¿qué te dijo? Bueno, con mi voz. Dijo que tenía una voz buenísima, que muy tal, no sé qué. Bueno, no sé, yo creo que lo decía de verdad y me hizo especial ilusión, ¿no? Porque te lo diga alguien con ese chorro de voz. Claro. Y con esa... Una leyenda. No, una auténtica leyenda, ¿no? La verdad que increíble. Y encima haberlo hecho con una ranchera, ¿no? Porque todo pedía, oye, pues hacer una colaboración con alguien, a lo mejor de México o claro, tal o cual. Pero es que no sé, a mí me parece que la voz que saca en esta canción, que es aflamencada, pero con un toque también como Chavela Vargas, sí, así roto y tal, me parece que ha quedado increíble y bueno, y muy original. ¿Y cómo os da poneros eso a la ranchera? ¿Taburete por rancheras? Bueno, ya Taburete había tocado género mexicano. No tan marcado a lo mejor como esta ranchera, que sí que la grabamos con un cuadro mariachi entero. Pero ya Taburete tenía ese toque latinoamericano. En cada disco, además, hay una canción que intentamos tocar algún estilo, un bolero o una ranchera o una especie de rumba cubana. O sea, como en cada disco Taburete tiene su toquecito latinoamericano. O sea, que no es tan raro dentro de nuestro estilo. Claro, sí. Porque ahí en Argentina, en México, ahí os escuchan y os adoran en Sudamérica. Bueno, estamos en proceso, ¿eh? O sea, no hemos llegado al fenómeno que pasó en España o que sigue pasando, pero bueno, cada vez va creciendo el público, hemos ido varias veces a tocar y sobre todo la gente que viene es muy fan, o sea, no es tan masivo como aquí en España, pero vienen a cantar todas. De sabérselas todas, no sí. Solo el estribillo, ¿eh? Eso es. Es más complicado también, pues, el tema de las radios, de sonar allí, de tal, bueno, pues es complicado pegar el pelotazo, ¿no? Sin una inversión potente, pero
Pero bueno, tenemos un público muy fiel. Hemos estado, este año hemos estado dos veces en México, en cuatro ciudades, con muchas ganas, perdón, con muchas ganas de volver en octubre al resto de Latinoamérica, que hace tiempo que no vamos, y poquito a poco. ¿Os escuchan con menos prejuicios ahí que aquí? Bueno, eso seguro. Sí. Sobre todo antes. Sobre todo antes, como porque lo que te digo, que a partir de los últimos dos discos ya notamos que en España tampoco hay mucho prejuicio, ya no se habla de lo que no se tiene que hablar, que no es la música, y la gente sí que nos respeta, pero al principio sí que se notaba que te ibas ahí y lo único que les importaba era la música, no está claro. No sabías contestar a las preguntas. Cuando llegabas ahí, te explico de tu disco y te quedabas así, porque claro, estabas acostumbrado a contestar chorradas y cuando te hacían una pregunta de música, no la tenías preparada. Claro, no sabías ¿cuántos años os pasasteis justificando de que se votaba en vuestras casas, de si sois niños pijos, de si...? Pues eso hasta 2020, hasta después de pandemia, yo creo, hasta La Broma Infinita. Sí más o menos. ¿Y ahora ya nos las hacen o todavía sí? No nos las hacen y yo creo que todas las críticas que hay, bueno, pues a veces en Twitter, ¿no? Que dan a todo el mundo, a quien le caiga. Y nosotros, bueno, como alguna vez nos hemos metido en algún fregado, pues nos cae, pero por lo general nosotros no hemos tenido, o sea, nosotros nunca hemos tocado, no solo en conciertos nuestros, hemos ido a festivales, al Sonorama, no sé cuántos, claro, y nunca nos han dicho nada, o sea, nunca nos han gritado nada, ni nunca, bueno, que lo hayamos oído, porque claro, algo así nos han gritado algo, pero vamos, que nunca hemos sentido muchísimo más cariño por las calles, aquí en Barcelona también muchísimo, mucho más eso que cosas malas, o sea, que al final lo de las cosas malas son gente en internet, en Twitter, gente que no se atreve a... En la vida, pues yo creo que es gente cobarde, ¿no? Y al final se esconde detrás de una pantalla, te dice cuatro cosas, son 10, hace mucho ruido, parece que son más, pero Twitter no es la realidad de nada. Claro, y de hecho es seguramente una de las redes más tóxicas. Sí. A mí hay algo que me encanta de vuestra historia, que es que os nominan a los Grammy Latinos, pero no aparecéis en esa gala. A ver, nosotros fuimos a Las Vegas, estábamos físicamente por ahí. Físicamente estabais ahí. Sí, y el primer día hay una gala que se llama The Person of the Year, fuimos ahí a cenar, era para Juanes, pues te hacen un homenaje a un artista mítico que haya ganado muchos Grammy y tal. Entonces ese día, pues Juanes, luego nos pegamos un poco en la fiestecilla, que encima vas a una fiesta y está cantando Alicia Keys con no sé qué, o sea, una locura. Nada, chavalines que empiezan, ¿eh? Con toda la resaca nos levantamos, nos ponemos el smoking y llegamos a la hora que tendríamos que llegar a la gala. A la supuesta gala. Estuvimos ahí, o sea, estuvimos allí. En el tal. Lo que pasa es que pues hay una descoordinación de... No, aquí no es después, no sé qué, no habéis llegado... Porque la gala está dividida en dos, entre la gala principal y la gala... Vale. Donde da la mayoría de premios. La principal solo dan 8. Y nosotros estábamos nominados a Mejor Álbum Pop Rock y es en una gala en la que dan como 40 o 50 premios. Ajá. Que no está televisada bien abierto. Vale. Y entonces, para hacer tiempo, nos fuimos a jugar a la ruletilla. Unos a comer espaguetis, a ver si hay suerte, ¿no? Y en cuanto nos dimos cuenta, ya había pasado la gala y nos cruzamos ahí a Leiva, como corriendo. ¿Qué ha pasado? Y el otro nos miraba como diciendo... Os habéis perdido todo. O sea, no sé para qué incluso vuestra nominación, aquí, ¿no? Sí, le estaba nominado a la categoría y lo habéis perdido. Pero casi que en ese caso es mejor no ganarlo. Porque imagínate que lo llegáis a ganar. Bueno, si lo llegamos a ganar y no hay nadie pero ahí para decirlo. Claro, hubiese sido mejor. O sea, no ganarlo y no... Quedaría como que somos unos sobrados de una excentricidad, pero... de estrella del rock, ¿eh? Sí. Pero en realidad no. A ver, no, habría que haberlo explicado queríamos bien. Queríamos ir, joder. Probablemente, bueno, sabemos, ¿no? Pero igual no nos vuelven a nominar nunca y... No estuvimos, ¿no? Pero por lo menos tenemos la anécdota. Pero cuando... ¿Hubo suerte en la ruleta, por lo menos? No. ¿Tampoco? Nunca, ahí nunca hay suerte. No. Qué mal viaje, ¿eh? Sí. Oye, sois madridistas. Sí. ¿Cómo os da por cantar en la canción Discoteca? Se montó la discoteca, esto parece Canaletas, que es el símbolo de las victorias del Barça. Bueno, pues la verdad es que muchas veces las canciones cuando escribes te salen un poco improvisadas, ¿no? Y yo siempre he compuesto, antes de Taburete, muchas canciones de fútbol, con futbolistas raros, con tal, con cual. Y bueno, ese estribillo es un poco con esa inspiración, ¿no? Bueno, no sé, creo que quedaba muy bien y aquí en Barcelona y en Cataluña cuando lo cantamos... Se va a celebrar, ¿no? Esa parte se grita más fuerte. ¿Hay un corazoncito culé escondido detrás de uno merengue o no? No. Para no, llegar ahí, ¿no? Tanto no, ¿eh? No. En el disco tocáis muchos palos, lo hablábamos antes, pero... ¿Qué escucha Taburete? Ah, escuchamos de todo. Es verdad que cosas modernas o lo que está ahora un poco en tendencia no conocemos tanto, pero nos gustan todos los estilos, desde el rap al heavy, al rock, al pop, tal, cosas latinoamericanas mucho, no sé. Yo creo que escuchamos música bastante variada y eso es lo que hace que luego los discos te lleven a eso, porque tienes la canción y al haber escuchado esto o al conocer este estilo,
te apetece hacerlo así, o sea, como que te llama, te gusta y lo quieres vestir así el tema. ¿Y de lo antiguo algún referente que digas? Todo. O sea, es que la música, al final lo que más influencia a Taburete es la música de toda la vida. Al final hacemos canciones atemporales, sin fijarnos tanto en las tendencias o en lo que suena o lo que tal. Igual con lo de Marmonte sí que puede parecer un poco más buscado, ¿no? Pero luego también, pues eso, la de José Mercé, la de no sé cuántos. No, no es que busquemos... La húngara, ¿no? También participa. Sí, la húngara. Siempre no buscamos el sonido moderno, que es lo que se supone que ahora tienes que hacer para que suene en radio, los, yo qué sé, bombos a negras, las baterías como suenan, las voces, las frases... No, no. O sea, ¿no os deis con el autotune? No. No, no solo el autotune. Es un tema de cómo plantear las canciones y cómo todos los elementos que tienen. No estamos buscando que porque esto es lo que suena en radio vamos a hacerlo nosotros en el disco. Si te lo pide el tema, pues saldrá más modernito, si no, no, pero... La claro. Referencia siempre tiene que ser Julito, Nino Bravo... Hombre. Perales, Los Panchos, José Alfredo Jiménez, Sabina... Sí. Leiva, la Calamaro, música más actual, Leiva, Calamaro, Leiva, eso Bumburi, te iba a decir. Eso es más actual, sí, ¿no? Pero todo se va moviendo, pero al final son canciones que no... O sea, nosotros nos escriben, por ejemplo, una señora, una historia que me escribió hace como 3 días y tal, que su abuela había estado muy enferma en el hospital, la abuela de 80 y pico años, y que Nostalgia con José Mercé y Salto al Vacío, que es otra canción de La Broma Infinita, que sí, es una colaboración con Café Quijano, le habían dado vida, o sea, y que ahora se habían sacado las entradas, era de Barcelona, se habían sacado las entradas para ir con la abuela, iba a ir al pueblo español. Y tal, y lo vemos que en nuestro público hay gente, ves grupos de señoras muy mayores, o sea, de 70 y pico, 80, tal, cuando son conciertos sentados, sobre todo cuando era más lo de los teatros, sí. Ves familias enteras, ves padres, ves hijos adolescentes, cuarentones, niños de 8, 7, 8 años, y entonces te das cuenta que es que las canciones no tienen... un público, son canciones para todos, ¿no? Para toda la familia y para todos los, no sé, que no se casa con algo actual ni nada. Yo creo que son canciones que dentro de 20 años se podrán seguir escuchando. Sí, al vernos a nosotros, como que parece que el público, o lo que se estereotipa, no es que sea malo, pero parece que es gente joven todo. Y adolescentes y ya. Y no. Es que no es para nada así. Yo el otro día fui al notario, el notario de repente, loco, con Taburete, el nuevo disco, y empezó a contar y digo... Un señor ahí trajeado y con luego, su... Sí, luego sales y hay unos niños de colegio y también les gusta. O sea, lo que dice Willy, que yo creo que no va, como no está en tendencia, a lo mejor no hace tanto ruido... algunas canciones ahora porque no es lo que está de moda y al final las modas las hace la gente joven, que es las que está creando nuevos estilos o las que crea nuevos movimientos, pero abarca a tanto tipo de edad que es muy guay, o sea, que tú lo que ves en los conciertos es gente de todas las edades disfrutando, abrazados y todos en el mismo rollo, además. Claro, es que esto de que es para gente mayor, Sirenas, roza los 100 millones de reproducciones en Spotify. Mm. La gente mayor no usa Spotify, con lo cual habéis llegado, lo que decíais ahora, seguramente a generaciones claro, o sea, hay muy gente distintas. Que no nos escucha, es mucha gente que no nos escucha en Spotify, que llega por otros lados, no sé si escucharán YouTube o de qué manera llegarán a acceder a la música o tendrán discos ahí que se lo han comprado y se lo ponen en su coche, pero todo nuestro público no está reflejado en Spotify como el de a lo mejor otros grupos que sí que, pues claro, tienen a gente de entre 20 y 30 y la gente lo escucha ahí, entonces tú lo tienes como supermarcado. Nosotros... Es mucho más heterogéneo la edad de la gente que nos escucha. Citabais el ejemplo de esta mujer mayor en el hospital. ¿Qué es lo más loco que os ha pasado? La anécdota que digas, hostia. Bueno, no sé, siempre esas preguntas son jodidas. Pero relacionado con... A la música. O sea, de una historia de estas que digas, mi música ha servido para... Ah, bueno. En este caso, fíjate, una mujer mayor en el hospital que ve la luz al final del túnel y dice, yo quiero ir a un concierto en abril. De bueno, Taburete mucha porque... gente que le ha salvado, que le ha ayudado, más que salvado, es demasiado, pero que le ha ayudado mucho las canciones en momentos determinados. El otro día, pues otros, no el otro día, igual fue hace 2 años, pero un señor por la calle que tendría 50, que se había divorciado y que había entrado en una depresión después de divorciarse y que las canciones... nuestras le habían, vamos, que le habían dado las ganas de volver a salir a comerse el mundo. De fiesta, claro. Pero bueno, que era un señor de eso, de 50 años separado, que no, o sea, que no sé, pues son historias que te sorprenden, ¿no? Sí, una madre y una hija que vinieron, que se murió su, joder, sí, su padre momento, cosas muy bonitas, y su marido, y entonces que es lo que Taburete es lo que les hacía a la familia unirse, que vinieron a un concierto tal, y luego, ahora cada vez, creo que son de Valencia, cada vez que vamos para allá... pues les ves ahí con las sudaderas de Taburete, que era la sudadera que también se ponía el padre. O sea, historias así que tú cuando estás haciendo el disco sí que estás diciendo, joder, me gusta mucho lo que hago, me lo estoy pasando tal, creo que esto le va a gustar a la gente, pero de verdad no eres consciente muchas veces de lo que marca
unas canciones a algunas personas que de verdad les marca la vida. Tú piensas que el tema es bueno, que va a gustar, que no sé qué, y ya la está, gente que se divierte con el tema y ya. Pero no que la gente, o sea, que hay gente para la que las canciones, tanto nuestras otras, como de otras tal que puede bandas, ser, ¿no? Son muy, claro, muy porque tú piensas, ¿no? La gente se lo pasa bien, le encanta la canción, qué guay. Pero no, de verdad, o sea, se llega a un punto más en el que la peña joder, lo vive de verdad y es muy importante esa canción para ellos, casi incluso más que para ti. Qué bueno. Escuchábamos antes de fondo un clásico que no es vuestro, pero que sí que habéis versionado, con David Otero, La foto en blanco y negro. Sí. Es una canción que lo petó. ¿Vosotros ya erais fan de esta canción? Sí, sí, claro. Hombre, el Canto el Loco, la verdad que es justo pues cuando tenía yo 16 o una cosa así. Y la verdad que me gustaba mucho. Y en especial esa canción, yo creo que es de las que más me gustaba del Canto el Loco, ¿no? Y, joder, la verdad que no esperaba yo el éxito que tuvo esta vuelta, esta de volverla a grabar con David Otero y demás. Joder, funciona increíble. Y la tocamos en bastantes conciertos también. Y, bueno, muy contento, ¿no? Sobre todo cuando tú haces una colaboración con un artista que lo pides tú, pues te hace mucho ilusión. Pero cuando te llaman ellos, ¿no? Eso es cuando realmente te sientes alguien, coño, importante, no sé. Y te hace mucha ilusión, ¿no? Vosotros os escuchaba decir, más que amigos somos ya hermanos, por lo menos hace unos años lo decíais, David y Dani lo eran, acabaron como acabaron. ¿A vosotros os ha desgastado la convivencia, el negocio, el tener que tomar decisiones a veces complicadas, a veces muy subjetivas? No, la verdad es que no hemos tenido grandes discusiones nunca, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero lo hablamos y luego pasamos mucho tiempo juntos, pero por ejemplo ahora hemos estado un mes sin vernos, o sea... No puedes vivir con alguien todos los días del año, todo el rato. ¿Y sois de escribiros cuando os separáis? O... No, mucho, pero tampoco escribo a nadie. Es que tampoco es que escriba a mis amigos del colegio ni de nada. O sea, cuando les veo ya les cuento tal, pero... Claro. Casi sí, hablo con mis padres por hablar con ellos, pero no escribo a mucha gente. Me da pereza, digo, ya les lo contaré cuando le vea. O sea, y joder, a mí los mensajes de qué tal. Sí. ¿Qué te cuento cuando ahora? Cuando le veo algo guapo, sí que le digo, pues ha estado de viaje, me ha gustado una cosa que ha subido, un vídeo y tal. Y digo, joder, qué guapo, pues yo que sé, unas iguanas que estabas viendo, lo que sea. Total. Pero no, luego ya le contaré el viaje. No hace falta llamaros cada día de yo y qué tal. Me has echado de menos, tío. No, pero la relación no. Es que no sé, yo creo que al final los grupos se rompen, no sé, los egos, los tal cual, yo creo que somos, no se nos ha subido a la cabeza el tema, o sea, seguimos siendo humildes, con los pies en el suelo y bueno, no sé, creo que mientras mantengamos esa actitud y demás, no va a haber problemas. Entre nosotros y con el resto de la banda, ¿eh? Sí, claro. Porque seguimos, o sea, son muchos, muchos viajes, muchos kilómetros en furgoneta, muchas horas juntos y la verdad que... Es que yo no te digo ahora mismo una discusión que hayamos tenido. Grave ninguna. Bueno, grave, o sea, alguna tontería. Sí, que se pica. Bueno, una... ¿quién no? Claro. Ya, no, pero grave no ha habido nunca un punto... La discusión física, una que Google, luego nos estábamos todos descojonando porque habían discutido dos que compañeros divertían en habitación y uno tenía tos y el otro no podía dormir. O te decía, no, es que porque tú fumas, entonces yo tengo tos, es culpa tuya que no puedas dormir. Pero eso con habitaciones separadas se arregla. No, y al día siguiente todos descojonándonos de que ellos habían levantado mala hostia porque no habían podido dormir bien ninguno. Eso ya es pelea de matrimonio, eso pasa. Sí, sí, sí. Eso pasa. No, y luego yo creo que es importante que seguimos con ilusión y que, o sea, no nos hemos cansado de que Taburete vaya bien, de hacer conciertos, y queremos más. O sea, queremos que Taburete pues siga creciendo y seguir haciendo mejores canciones, mejores conciertos. Entonces eso, claro, es un objetivo común que te une y que sigues con la ilusión. No es que digas ya estoy cansado de esto, ya me aburre, como que te cuesta las cosas. Y pocos casos de que el artista que se independiza, por así decir, triunfe como con el grupo, ¿eh? Cuando Robbie Williams y poco más, ¿no? Pero si lo piensas, Dani Martí le va fenomenal, pero sí, el Canto del Loco fue más. Le va bien, pero ahora que canta el Canto del Loco. Leiva y Pérez. Claro. Leiva, o sea, quizás es el que ha conseguido, ¿no? Que Leiva es verdad. Leiva, pero le ha costado. Pero bueno, ha costado. O sea, sí, porque el primero no funcionó. No, ni el segundo. Claro. Estaba haciendo Riviera después de haber estado ahí en Pereza. Sí, sí. Hay que tener paciencia con la música también y no obsesionarse y las cosas vendrán. Nosotros, por ejemplo, o sea, hemos tenido momentos mejores, peores, tal, pero aquí estamos. Hombre, ahora os vienen dos meses un Within. Sí. Y habéis hecho un sándwich catalán. Hemos hecho un sándwich. A finales de marzo, el 25, estáis en Baqueira. Sí. Y el 29, en el Popla Español en Barcelona, mono ya de escenario, que va a encontrar la gente ahí. Muchas ganas de... O sea, muchas ganas de volver a cantar y para la gente y demás. Y bueno, se va a encontrar un concierto... Yo lo digo, o sea, va a haber muchos conciertos este año, pero tanto el Within como el Pueblo Español son los que tenemos en la cabeza como los más importantes y donde vamos a, bueno, pues
a tener más cosas especiales, más colaboraciones, va a haber unas cuantas colaboraciones. Sí, hay sorpresas. Va a haber una producción potente. Tenemos muchas ganas. Es el 29 de abril, ¿sí? el concierto, y hace que no hacemos un concierto grande en Barcelona mucho tiempo. Hemos estado tocando, pero como dice Willy, va a ser muy especial esa noche. En tanto la del Within, que es una semana anterior como esa, te estamos preparando algo muy guay porque nos hace ilusión volver a llenar estos sitios y creo que merece la pena y que la gente se merece por haber venido, que les demos algo especial ese día. Pues oye, Willy Bárcenas, Antón Carreño, gracias por estar hoy en aquí Muchísimas Cataluña. Gracias. A seguir disfrutándolo y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Cuidaos.